Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Deus Ex Human Revolution. Y como recordaréis en el último episodio, nos quedamos tras haber terminado la primera misión principal del juego y veníamos a continuar la siguiente, que como recordaréis nos dieron dos, una para ir a chequear, digamos, comprobar nuestro equipamiento, nuestras mejoras, que hablo de estas, pero básicamente el sitio donde podemos comprarla. También he encontrado la tienda con la que creo que no lo enseñé. No, no creo que no lo enseñé. Que me he comprado esto. No lo voy a sacar. No lo saco. Porque aquí polis. Literalmente estamos delante de la oficina de policía. Y si lo saco, no sé, puede que me tomen como una amenaza. Viendo que nuestro amigo del tercer episodio no se tomó bien que le diésemos una caja de premio. Mejor no desenfundar el arma. Así que tenemos que venir al departamento de policía para investigar acerca del cadáver desaparecido del mejorado del grupo terrorista. Ya si recordáis este hombre que tiene los cables en la cabeza, que se lo arrancó, pues ese hombre ha desaparecido. Están diciendo que ese tío era una persona normal, que no era una menta, que no era un aumentado. Y pues obviamente pues hay que investigar el tema. Tenía un punto de praxis y me lo he metido por el culo. No, me lo he metido aquí. Me ha aumentado el nivel de pirateo al... Vale, sí, me lo he metido. No, me lo he metido aquí. Me lo puse en el control de torretas para poder tener manejo de torretas. Bla, bla, bla. Eso, si no me equivoco, habla de la noticia del rescate de rehenes. ¿Puedo hablar con ¿Así? este? ¿Qué quiere? Información. Pues no me haga perder el tiempo y vaya a incordiar al recepcionista, Creo, cromado. vale, creo que Busco me he otra clase equivocado de y este hombre es información. el de la misión secundaria. Quiero que me hable del caso de Sanif Industries. Jaja. Y yo quiero una mamada y un 05 ¡Wow! bar que esté de los ¿De qué viejos. va? Pero tendremos que ¿Travolta? seguir soñando los dos. ¿Con ese peinado? Es que creo que Es este tío... todo. Es que creo que este tío no es. ¿Veis? Esto es Allí está del el punto. que Este es el de la hablo. misión Es secundaria. consideración, no El solo Shed opinión. War, efectivamente, Shed War Ness. He completado una, pero tenía que hacer esta también, pero no he querido avanzarla por el tema de... ¿Veis? Shed War Wagner. No creo meterme aquí dentro por si acaso. Al entrar aquí dentro veis una cinemática. Así que mejor... Los civiles no pueden entrar en estas ¿Me ves oficinas. cara de No se civil? acerque. Este tío es tonto, es tonto. A ver, Sí, recepcionista. espera un momento. Joder. He hecho cosas de mi ¿Jensen? mejora de análisis de Buenas. persona. Qué sorpresa verte Agresivo, aquí. nervioso e Sí, bueno, inseguro. supongo Tiene que a ti se tendencia te da a ser la mejor eso de cuidarte que a mí. sobredimensionada la No tengo situación. Hay tiempo que para entrar esto. en Tengo razón que cuando lo entrar en el hace. depósito. Siente grandes ¿Así? remordimientos. Está buscando que se le perdone. Olvídalo. Es de esto Omega. Ignoro qué pasa con ese cadáver de abajo, pero mis órdenes vienen de arriba. No entra nadie. ¿Qué no? ¿Lo primero que me dices después de 2 años es que quieres algo? ¿Prefieres que te lo ordene? Se te da muy bien seguir órdenes. La cara que se le ha quedado. ¡Oh, mierda! ¿Ahora me vienes con aires de superioridad? ¿Te está ¿Crees que me haciendo todo gusta esto? automático? ¡Mírame! De comandante de los SWAT a sargentucho en un recinto de mala muerte. No me hagas esto, ya tengo bastante en casa. O sea que o vienes con una actitud mejor de lo habitual o puedes olvidarte de esto. Eres tú quien viene a mí. Tienes súbitos ataques de cólera. Hay que sortear la situación con cuidado. Vale. A ver, es de personalidad Omega. Esto es una especie de nano... No, ¿cómo era? Feromonas. ¿Crees que sabías que estaba aquí? Mejor que abra la puerta y dejes de entrometerte. Ahora no puedo arreglar nuestro pasado. Sé que es peligroso, pero de verdad quieres entrar en el depósito. Está enfadado, tiene derecho a hacerlo, pero tengo que entrar en ese depósito. Vale, o sea, es agresivo, nervioso e inseguro. La persuasión, ahora en cuanto empecemos a hablar, veremos cómo anda esto. Está buscando que se le perdone por algo. Le vamos a perdonar Vale, entonces. estás enfadado y tienes derecho. Te pongo en un compromiso, pero tengo que entrar en ese depósito. No dejaré que esto te perjudique. Siempre es un compromiso. No me lo puedo creer. Yo solo quiero rehacer mi vida y apareces tú. ¿Hasta cuándo? Sabes que en cuanto abra esa puerta se acabó todo. Tendré mucha suerte si solo me despiden por esto. ¿Realmente es tan importante? Sí, no he visto que esta barrita de aquí se moviese para nada. Mega, no puedo echarle las feromonas esas que supuestamente podía echarle. Tiene subito, hay que soltar la situación con cuidado. Te prometo que ocurra lo que ocurra, velaré por ti. No, porque este tío lo que busca es el perdón, así que vamos a intentar machacarle, no porque es agresivo y nervioso e inseguro, literalmente. No podemos ir Cierto, a no soy saco yo con quien se él. arriesga. No voy a obligarte ni te lo voy a tener en cuenta. Lo que pasó hace 2 años. Sé que te está matando. Algún día lo hablaremos.
No creo que pueda. Mira, estoy muy harto de que siempre me echen en cara ese incidente. Sí, yo maté a un chico. Era un aumentado, era un peligro, igual que tú. Debíamos proteger a la gente. No necesito que siempre me vayan criticando por eso. Está yendo a peor. Activar feromonas de qué, pero ¿qué feromonas? Vamos a aprovecharlas. Y vamos a intentar apaciguarlo. Pero los betas se enfurecen si lo tratas de este modo. Los alfas se les puede intentar apaciguar. Pero es que él es Omega. Vamos a ir a presión. Cuidado, Wayne. Esa botella de pastillas en la basura. La he visto brillar. ¿Los neurolépticos están incluidos en la lista de sustancias prohibidas del cuerpo? Yo solo las necesito hasta que las cosas se arreglen. No puedes hacerme esto. No es justo que las uses contra mí. Me despedirán si lo descubren. Perderé mi pensión, todo. Pero no lo harías, ¿verdad? Muy bien, tienes vía libre. Los chicos te dejarán pasar. Pero nunca olvidaré esto. Te lo prometo. ¿Te imaginas que aparece en el Deus Ex 2 y me dice hijo de puta y me pega un tiro o algo o me putea la vida? Hola, puedo pasar, tengo permiso. Jensen, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Solo se permite la entrada al personal mínimo imprescindible. Si entro, ¿te imaginas que me salta la seguridad? Aquí, joder. ¿Te imaginas que me salta la seguridad o algo entra aquí? No. ¿Veis? Tiene el mismo modelo de Pritchard. Es el mismo. ¿Qué estás jugando al Pokémon GO? No, tienes un vídeo puesto, tío. No sé qué haces con tu vida. ¿Puedo? Ah, bueno, que son cuartos de baño, entonces, ¿eh? No me gusta que me miren mientras meo. O sí. Si pirateo algo aquí en la de esta de policía, ¿me dirán algo? ¿Es jugarse? Vale, otro cuarto de baño. Te traigo un juego mejor. No. Que ya sabemos lo que pasa aquí. Que la gente se enfada mucho por las cajas. Voy a guardar. No sé cuál es mi partida. Esta de aquí, ¿no? Esta. Guardo aquí. ¡Oh! Creo que le da carga en vez de guardar. Soy gilipollas. Soy... Vale, no. Vale. Ey, tú eres un tío que se busca. Vale, quería guardar. Dios, que casi la lío. Vale, vamos a ver qué pasa si pirateamos algo de por aquí. Si alguien pregunta, soy poli. Nivel de seguridad. Dios, se nota el aumento del nivel de seguridad de estas mierdas. Porque nada más empezar a piratear una, ya me pillan. Ya empiezan a detectarme. Hostia, no me han pillado. Vale, espérate que se me ha metido un pelillo por aquí por la orejilla. Con el auricular. Empecemos pues, porque quiero esto. Esto... No sabía. A ver. Hijo de puta. No sabía. Sabía que se intentaba piratear algo de la comisaría, me iban a atacar. Estaba demasiado claro. Lo siento, ¿eh? ¿Tienes permiso para estar aquí? Pensaba que la comisaría estaba cerrada. Y pues ya, claro que tengo permiso. Y puedo usar mi mano. Escanear para activar la alarma. No, estamos locos. ¿Para qué vamos a activar la alarma? La sala de descanso de los polis. Hola. Me llevo esto. ¿Te imaginas que me pegan un tiro por haberme llevado esto? La portería balística ha devuelto tu escopeta. Como era de esperarse la prueba de cualquier duda relativa al incidente de la semana pasada. La arma no se ha utilizado en los últimos 17 meses, lo cual coincide con el registro de práctica de tiro de comisaría. El código de mi despacho es 2231. Tengo un código de despacho. Eso significa que ahora no podéis detenerme porque estoy entrando de forma legal. ¿Es este? No. ¿Este? ¿Eso significa que me gano una escopeta? ¿Por la cara? ¿Puedo robar la escopeta? Tome en consideración lo sucedido aquí esta noche. Ay, esta es la parte guay, esa es la parte de la comisaría. Vale, ¿puedo hablar con alguien de aquí? Tú eres Jensen, ¿no? Un amigo mío me dijo que eras de los SWAT. Hace algún tiempo.
Y tu amigo tenía razón. Procura no armar ningún jaleo. Vale, vamos a intentar ir. Es ahí atrás. Ah, no, es abajo además. Ni siquiera es aquí arriba. Pero quiero ver. Vale, en vez de ponerme a rebuscar por todos lados, mejor meto un corte, que así no nos aburro. Vale. Ay, la he liado muy parda como dos veces. Me he ido para arriba y me he puesto a investigar las habitaciones. Y aunque no me vean si pirateo algo, lo saben. Lo que significa que no puedo piratear nada. Y es posible que tampoco pueda robar nada. ¿Puedo ayudarle en algo, señor? No pasa nada. Si puedo... ¿Tú usas los ordenadores? Sí, vale, vale, vale. Por los ordenadores tampoco hay problema. Todos tienen contraseña, por cierto. Seguimos teniendo el código de una puerta, pero sabe Dios cuál es. Vamos a pillar todo el dinero que podamos. Vale, vale. Creía que contaba como robo, pero no. 375. Y no cuenta como robo. Yo te conozco. Te voy a robar aquí así en la cara, ¿vale? Sheriff Industries. Por Dios. Sí, ese. Trabajo allí tiene mayores consecuencias que el nuestro aquí. Ese soy yo, ese soy yo. A ver, intento. Qué difícil es abrir un cajón en este juego. Y estos son balas. ¿Nada? Vale, perfecto. Mientras no me salta la seguridad. No, no lo sé. Pero hay que usar el ascensor porque tenemos que ir para abajo y no hay otras escaleras para ir para abajo. Si no me equivoco. Además creo que el objetivo de la misión es entrar en el despacho que hay detrás de este buen hombre, porque he visto que la misión se me ha actualizado en cuanto he leído un par de correos de haber pirateado un ordenador, así que habrá que hacerlo todo por el tema legal, porque si no toda la comisaría se vuelve contra mí aunque no me vea piratear un ordenador. Pero bueno, que no pasa nada, ¿vale, colega? ¿Tiene usted permiso para estar aquí? Y tanto. Pensaba que la comisaría estaba cerrada. ¿Si me agacho cuenta como sospechoso? Mirarme me mira. La cámara. Vale, no, perfecto, perfecto. Estoy... Tengo el acceso permitido. Es que las de arriba sí me detectan. Esta, sin embargo, no, por suerte para mí. Taquillas que robar. Barritas energéticas que comerme. Cuidado, cuidado. Eso puede ser un arma demasiado... La pipa. ¿Quién guarda la pipa en la taquilla sin seguridad ni nada? Mira, otra. Y otra. Nada. Madre mía. No, estoy petado de inventario. Vale, tiene pinta de que esta no... Esta no es accesible para cualquier ser humano. Que por cierto, desactivé unos rayos láser. Que al parecer, esta consolita lo desactiva. Pero no podemos piratearla, que nos pillan. Todo es que nos pillan. Vale, voy a entrar primero aquí. Porque sea así de guay. Solo es calabozo. Hola. Esto no es un zoo, payaso. ¿Qué no? Además, si lo fuera, tú serías la principal atracción. Hola. Oh, hijo de puta, que te reviento la cara. Hola, amiga. Lo siento, aquí? Tesoro. No puedo hacerlo entre barrotes. Una pena. Ya te gustaría a ti probar lo que tiene Jensen entre las patas. Ya era vale, hora. Cinemática. ¿Eres el de seguridad nacional al que esperaba? Dile a Manderley que no he conseguido la memoria hasta mitad de la autopsia. Y ya era demasiado tarde para volver a cerrarlo. Claro. ¿Has recuperado el centro neuronal? Ha sido bastante difícil. Un poco más abajo y la bala habría destrozado algo más que los conectores de polímeros. Tal como está, no puedo garantizarte que saquéis algo útil de él, aparte del hecho de que lo han modificado. ¿Modificado? ¿Con qué? Una unidad injertada. Pero, no la he mirado. Ultravioleta, es ultravioleta. Y no quiero buscaros las cosquillas en asuntos de seguridad nacional, chicos. Creo que se cree que soy... Está separado. Lo he dejado en el cráneo, como ordenasteis. Y ahora, si me perdonas, tengo papeleo que hacer. Se cree que soy otra persona. Perfecto. Pues mira, eso apaña bastante bien las cosas. Yo sin enseñarle identificación... Bueno, claro, si estoy en este punto, hasta aquí dentro, pues obviamente no tengo por qué enseñarle nada. El tío tiene que creerse que yo soy lo que soy. Vino informático nunca... Me cago en la puta. De que aquí todo ocupe algo. ¿Veis? ¿Veis todo esto? ¿Veis? Pues eso podría rellenarse. ¿Aumento de la espalda quizá? Derribar. Sistema de amortiguación de caída. Aumento de la piel. Aumento del ojo. ¿Aumento del torso? No, ¿y cómo aumento yo mi inventario? No, yo tampoco. Esto aumenta el tamaño del inventario en dos columnas más. Necesito 1500 puntos de experiencia. Aquí me hace falta todo. Vale, vamos a tomarnos una barrita energética, que sé que pillé una. Sistema de puntería láser.
Combinar con... Correcto. Ahí. Ya tengo dos espacios libres. Para mí. Vale, primero vamos a investigar un poquito por aquí. Hay alarmas por toda la comisaría, por cierto, por si pasa lo que sea, claramente. El peligro de esos dispositivos cibernéticos. Al igual que la tecnología nueva, como ya sucedía con el automóvil, el televisor aumenta. La aumentación humana ha sido tachada de amenaza y acusada de que destruirá nuestra sociedad dentro y nos reducirá toda la condición de tontos de baba. Estoy seguro de que, como yo, ustedes están hartos de pronósticos de expertos de tendiosos. Al hacer accesible a todo el mundo los aumentos, queremos pedir que vaya para manos de individuos atormentados y mentalmente incapaces. Es innegable que los aumentos cambien la opinión de que uno tiene de sí mismo, por lo que uno cambiaría, bla, bla, bla. Vamos a pasar a dejar de leer eso, porque la verdad son tochos muy largos. Que a veces sí que tienen que ver y otras veces pues no. Credit chip, dame tu dinero. ¿He subido? No. ¿Puedo usar tu ordenador? No. No puedo hacer nada. Vamos a abrirle la cabeza. Mantén E para mover, pulsa E para... ¿Puedo mover este cadáver, por Dios? Ya tengo el centro neuronal. Parece que lo han modificado con una unidad injertada. Pritchard debería verlo. No, no lo traigas aquí. Frank no ha terminado de hacer su diagnóstico. Y no me voy a arriesgar a conectar ningún aparato a nuestras redes hasta que acabe. Sobre todo si es tecnología militar. ¿Qué quiere que haga? Lleva el centro a tu apartamento. Frank contactará contigo. A mi apartamento, que si pasa algo que me pasa a mí, ¿no? Usar mi ordenador personal para analizar el centro. Perfecto, pues... Vale, por ahí no hay. Pues pa' casita, ¿no? Adiós. Más adelante volveré, o cuando acabe el episodio, cuando a mí me dé la gana, volveré aquí porque quiero... Tengo aquí una misión secundaria y tengo que acabarla. Por supuesto. Ahora toda la comisaría se vuelve en contra de mí y dice... ¡Jensen! Jensen muerto. Y acaba el juego. Adiós, ¿eh? Piérdete, lo digo en serio. Ya me odia. Normal. Lo he feromonizado para que fuera algo más dócil. Mira, piso el coche poli. Jensen, tengo un mensaje para ti. De una de tus antiguas colegas. Una tal detective Alexander. ¿En serio? ¿Qué te ha dicho? Dijo que le vendría bien algo de ayuda. Que te esperaba en Grand River Road. Oh, por Dios. Y me gustaría añadir que, por mucho que nos agrade tenerte de regreso en la oficina, no soy tu asistente personal. Que no, pues deberías. El puto amo soy yo, no tú. Tengo que irme por el metro y el metro era esto de aquí. Porque mi querida casa está... ¿Dónde está mi casa? Mira, allí está. O sea, ¿veis la vuelta? Mira, mira, mira. Estoy aquí. Oh, espera. No haría falta, vale. No hace falta, pero igualmente voy a meter el corte hasta llegar a mi casita. Si pasa algo, pues lo meto por aquí. Vale, estamos en casita. Un buen apartamento. ¿Tú eres el tío al que...? No. ¿Y tú? No. En mi opinión, estos disturbios son culpables. Esta tía tiene nombre, lo que significa... No han cambiado su espejo. Vaya gracia. No tengo toda la noche. Hola, Pritchard. Ya casi estoy en mi apartamento. ¿Te imaginas que solo eso ha cambiado un montón de la historia? Conecta el centro neuronal a tu ordenador. He creado un pasillo seguro y lo controlaré a distancia. Claro, que si tiene que venir Poli, como digo, ordenador personal. Que vengan a mí. ¿Quién te crees que configuró tus protocolos de seguridad? Yo, puta. A mi ordenador nada, ¿eh? Puto. Mira. La miniatura del primer episodio es de esta silla. Sentado aquí fumándose un purito. Ah, vaya. Y buen televisor de plasma, por cierto. Soloto. Espero que sea extra ultra plano. Que sea de la misma delgadez que mi móvil. A ver si tenemos algo por aquí para coger. Las cajas, no. ¿Llave del coche? No, son tabaco. Nada, nada, nada. Buen pisito el que tiene, por cierto. Que empiece. Ya después de esto corto el episodio. Dios, vaya cacharro más grande para meter los CD, ¿no? Pritchard, está conectado. Lo sé, ahora calla y deja que me concentre. Necesito su nombre, Pritchard. No todo su historial genético.
Esto no es su ADN. Son los datos que estaba intentando robarnos antes de... Por Dios, Jensen. Tu hacker kamikaze no se suicidó. Es obvio que tú no viste sus sesos desparramados. Se metió dentro de internet, ¿no? No, es que no lo comprendes. La unidad injertada en este chip modificado permite que alguien te controle. Te convierten literalmente en un servidor humano. Así que no trabajaba solo. Alguien hacía el asalto real desde fuera. Exacto. Y fuera quien fuera, intentó ocultar su ubicación mediante varios satélites. Pero puede que lo haya rastreado. Toma nota. Un polígono industrial abandonado, Highland Park. Consigue la dirección. Si tenemos suerte, el jefe de esos terroristas aún sigue ahí. Perfecto. Respecto a su último recordatorio. Espejo. Su espejo sigue ahí. ¿A eso se refiere? El espejo de cuatro tamaños permite recordarnos más lo que lo tenemos encargado. La situación está en nuestras manos y por mucho que se queje, no vamos a recibirlo antes. Ya que hablamos del tema, todavía no entendemos cómo pudo dañarse el espejo. ¿Le importaría explicárnoslo? Gracias. ¿Será que al habernos visto nosotros mismos dicho uy, apuf, y le hemos metido un puñetazo al espejo? Típica serie. Adam, no sabes cuánto lo siento. Cuando Megan murió, nadie sabía qué hacer con Kubrick. Así que me lo quedé yo, pero como no podía mantenerlo y nadie sabía si llegarías a despertarte, pues es que no sabía qué otra cosa hacer. Lo siento muchísimo. Era un perro encantador. ¡Mi perro! ¡Mi perro! Lo habrá donado o algo. Es tu nombre de ensayo para darte la bienvenida a tu nuevo apartamento en nombre de Sally Findus. Si necesitas cualquier cosa o algo que no se haya tocado, no dudes en avisarme y se lo comunicaré a los de administración. Cuando apreciar, hay un escondite en la pared para ocultar tus objetos de valor. El código es 537. Una caja fuerte. 5375. Tengo otra copia de la llave por si pierdes la tuya. El señor Sally también tiene una, pero llama a mí primero. El contrato de alquiler dura un año y ha sido abonado en su totalidad. No deberías preguntarte nada al respecto, pero si fuera así, diles que hablen conmigo. Te deseo mucha felicidad en tu nuevo hogar. Gracias. ¿Es eso de ahí? Adam. No. Soy David. Deje que lo adivine. Me envía a Highland Park. Aún no. Frank ha descubierto cómo han abierto nuestro sistema. Hay una transmisión persistente que proviene de Derelict Row. ¿En el territorio de la banda? Bueno, nuestro amigo se hacía pasar por Anti-Aumen. Creo que es esto, ¿no? El mejor escondite que entre los bowlers de Derelict. Ya, voy de camino. Abrir. ¡Detrás del tele! ¡Wow! Frente por la humanidad. Sistema de blindad. ¿No puedo dejar yo cosas aquí? A ver. Vale, este es mi... Ah, no, estos son briotes de la ballesta. Soltar. Si yo los suelto, desaparecen de por vida. Es la mía cuestión. ¿Esto qué es, por cierto? ¿Virus informático? Ah, nuke. Dardo de la arma aturdidora. Paquete energético. ¿Esto qué hace? ¿Me cura? Esto me es útil. Por si tengo que meterme en plan ninja. Munición del revólver. No tengo un revólver, así que no lo necesito. Espérate, pero entonces, ¿cuál es lo que... ¿qué es lo que se combina con mi arma? Dardo tranquilizante. Vale, estos no hacen falta. Munición de la metralleta, vale. Eso supongo que es para esta, que se llama metralleta. Vale, vamos a poner esto aquí. Vamos a poner un poquito de orden en el inventario. Yo soy alguien muy ordenado, a mí me gusta el orden. Yo creo que así está bien, ¿no? No tengo nada que ocupe dos filas ahí. ¡Oh! Meto esto ahí. Y meto esto ahí. Y ya está. Ahora. Munición para la pistola, no. Sistema de blindaje, sí. Munición para la pistola de 10 milímetros, sí. Credit chip, por supuesto. Credit chip también. Y muchos medicamentos. Y no tengo manera de esconder eso ahí dentro. Es un escondite con munición y nada más. Cerramos el escondite. Y nada, gente, como digo, cortamos aquí en el siguiente episodio. Pues continuamos con la siguiente misión principal, si no me equivoco, ¿verdad? Localiza no utiliza la antena de Derelict Row. Es verdad, nos han mandado al punto que hemos descubierto ahora mismo. Pero yo quiero hacer esto, así que tendré que volver a la comisaría. Ve, reunirme con la gente Warner. Ahora tengo que intentar hablar con él. Así que nada, gente, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis votarlo si ya sea así. Nos vemos en el próximo episodio de... ¡Hostia! Dios, qué poder de destrucción tienen las cajas en este juego, ¿no? Con razón el soldado del episodio 3 me quiso matar. ¡Dios! ¡Revienta! ¿La ventana? ¡Wow! La ventana es de acero indestructible. ¿Te imaginas que me cargo el PC y me quedo sin PC para todo el juego?
Ah, ve tú, lo sabía. Es que le metí un puñetazo al cristal. Cantadísimo. Más mierda que coger, pero no puedo porque si no peto el inventario en nada. Así que nada, adiós.